Llegó la mujer del futuro. Vamos, mujeres, vamos, mujeres. A ver, llegó la mujer del futuro. Vamos a hablar hoy acerca de un tema muy importante y es que Dios es dueño del futuro. Ese es el tema de hoy. Hoy estamos en el día número 43 del reto de 45 días, donde estamos aprendiendo los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico, tanto del hombre como de la mujer, pero en este momento nos estamos enfocando en un tema muy especial que hemos estado trabajando y es crear voluntariamente una imagen. Entonces, vamos a crear, aprender a crear voluntariamente una imagen uniendo los cuatro códigos ocultos en el ADN que son. ¿Cuáles son esos cuatro códigos? Son primero el cuerpo, unirlo con la mente, con el corazón y luego tener una experiencia del alma. Esos son los cuatro códigos. Entonces vamos a ir trabajando. El título de la obra de hoy es Dios es dueño del futuro. Nosotros no podemos ser jactanciosos, tener jactancia en cuanto al futuro, porque el futuro, como lo estamos viendo hoy, nos damos cuenta que somos débiles, que somos insignificantes, que realmente nosotros no tenemos ningún poder, somos frágiles, somos como, hay una frase muy linda que dice por acá que la voy a leer en Santiago. En Santiago 4:13 dice, pero ahora os se me atragantó, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Mira, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece. La vida es tan, ay, a ver, ¿qué te digo yo? Es tan frágil. Y a veces nos creemos con tanta soberbia y decimos, ¡tacra! Y con tantas planes y con tantas cosas y pensamos mañana, mañana, cuando realmente no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello, pero si Dios no quiere, no hay nada. ¿Por qué? Porque Dios es dueño del futuro. Y eso lo tengo que tener bien claro. Dios es el dueño del futuro. El futuro. Lo único que yo tengo que hacer es aprender a equilibrar, a sincronizar esos cuatro códigos que son mi mente, que son mi corazón, que es mi cuerpo, que es mi alma, y aprender a vivir el día de hoy en concordancia con ese plan divino que Dios tiene para mí. Y me imagino que te estás preguntando, Marimelda, ¿cuál es el plan divino que Dios tiene para ti? ¿Cuál es ese plan divino que Dios tiene para nosotras mujeres? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a leer también este libro. Y te pido que si te interesa el tema, porque a veces me preguntan, por ejemplo, Marimelda, ¿y entonces es malo planificar el futuro o es malo tener metas? Alguien me decía ayer, Marimelda, pero para que uno planea y para que uno tiene un futuro y mira lo que está pasando ahora, se cierra todo, se acaba todo, se paralizó el mundo y entonces ¿para qué estamos planeando? ¿Para qué queremos metas? Entonces vamos a trabajar ese tema hoy, vamos a trabajar muchas preguntas, pero te pido primero que me ayudes a compartir este taller. Eso es lo primero que te voy a pedir, que me ayudes a compartir. Vamos a compartir este taller, porque la verdad que en estos momentos, hoy es el futuro, hoy. Todos los días es la gran oportunidad que tenemos
para hacer ese plan divino, pero a veces cuando todo está bien, las niñas están en depresión y cuando todo está mal, entonces decimos, con razón yo estaba en depresión. Ve, muchacha, se me perdió. Se acabó la pila. Se acabó la pila, ok. Ok. Creo que se está acabando la pila, María Imelda. Listo. Bueno, estoy en vivo. Mujeres, estoy en vivo. En vivo. Listo. A esto tocaría. Okay, y vamos a buscar acá. Ok, ya compartí. Lo que pasa es que tenía que compartir y muchachas, Dios es el futuro. ¿Qué es esto, señor? Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a hablar. Primero voy a leer el libro. Este libro se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, vale $50, lo puedes conseguir en Amazon. Señor, dame tranquilidad. Tranquila, Marinita. Tome agua, porque se estresa, que le preocupa, cuál es el aceleris. ¿De qué te preocupas? ¿Cuál es la ansiedad? ¿Cuál es el desespero? Tranquila. Lo que pasa es que me pongo a mirar y, ¿verdad? Llevo 7 minutos. ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? Ya tendría que cortar estos 7 minutos. Muy complicado, la verdad. Voy a tratar de enfocarme porque esto es duro. Digamos, estamos leyendo la página 124 y dice, crear voluntariamente una imagen. Tu cerebro puede tomar voluntariamente una imagen, es decir, realizar una visualización cuántica, visualizando, creando una realidad paralela o virtual. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Date permiso de poder ver el cielo a tu alrededor. Permítete sorprender con cada detalle de la naturaleza. Trabaja el cerebro a nivel cuántico. Primero, en tu imaginación, crea esta realidad paralela en tu mundo cuántico, lleno de posibilidades. Lo vas a hacer diariamente con un pensamiento sincrónico y vas a utilizar la voluntad focalizada o el enfoque cuántico mediante la observación. Entonces aquí vamos a tener varios puntos importantes y me gustaría que empezaras a escribir cuáles son esos puntos importantes que nosotros vamos a tratar. Me gustaría saber quiénes están por acá. Hola, no sé si lo que pasa es que no estoy viendo quién me está escribiendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién está por aquí? No sé, pero bueno, no importa, vamos a continuar. Entonces,
Crea voluntariamente una imagen para que el cerebro procese y materialice. La imagen cuántica genera el cerebro una onda de probabilidad creada voluntariamente, para que así pueda unir la mente con el cuerpo durante una experiencia cotidiana. Es en la rutina. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Es en la rutina diaria que nosotros vamos a crear una imagen voluntaria de lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a ir conectando neuronas y vamos a ir hablando despacio porque quiero que me quede bien claro esto. Primero, parto de algo. Dios es el dueño del futuro. Yo no puedo sacar a Dios de mis metas. Yo no puedo sacar a Dios en ningún momento de la posibilidad, porque Dios es el que me da la vida, es el dador de vida, porque yo no sé si mañana voy a estar viva o no. Entonces, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si Dios quiere. Por eso no podemos decir, a veces yo me acuerdo que mi hijo me decía, mami, ¿por qué los colombianos siempre dicen si Dios quiere? Y yo le dije, pues no sé, yo creo que es como un dicho, como un decir. Y hoy por hoy me doy cuenta que no es un dicho ni es un decir. Es que es si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, mañana no estoy viva. Y si hoy amanecí viva, hoy es el futuro. Entonces, vamos a trabajar eso y quiero que lo tengamos muy claro y vamos a unir varios conceptos que he aprendido en mi experiencia de vida, incluyendo esto de crear voluntariamente una imagen. Entonces, voy a terminar acá de leer. Este libro. Estamos leyendo la página 124, puedes comprarlo en Amazon y es el que estamos trabajando prácticamente en todos los talleres que hacemos. Es el libro base para que puedas tenerlo también y poderlo leer y sobre todo no leerlo, sino vivirlo y tener una experiencia de vida aprendiendo a crear voluntariamente una imagen, teniendo en cuenta que Dios es el dueño del futuro, porque somos frágiles, somos débiles y nosotros no somos dioses y nosotros no tenemos la vida comprada y esto es solamente un momentico. Entonces vamos a ir aprendiendo. Entonces, crea voluntariamente una imagen para que el cerebro procese y materialice. La imagen cuántica genera en el cerebro una onda de probabilidad creada voluntariamente para que así pueda unir la mente con el cuerpo durante una experiencia cotidiana, generando neurotransmisores. Mira que es que estamos uniendo. ¿Qué neurotransmisores, qué bioquímicos, qué sustancias químicas estamos nosotros activando en nuestro cerebro? Que le hagan experimentar la sensación de amor y felicidad. Yo te hago una pregunta hoy, con la situación que estamos viviendo. Si antes que no había ningún problema, vivías maluco, entonces hoy ya estás que te morís de un heart attack. Ya hoy se va a morir. Ya hoy se murió. Porque los neurotransmisores que se emiten, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta palabra de neurotransmisores. Mira, mira cómo hay que conectar neuronas. O sea, por un lado, Dios es el dueño del futuro. Por el otro lado, yo tengo que tener una voluntad focalizada. Por el otro lado, tengo que entender que mi cuerpo, mi cerebro, genera unos bioquímicos y hay una actividad cerebral
cuando yo genero una imagen. Hola Isadora, ¿cómo estás? Entonces, es muy importante que tengas en cuenta esto, para que así pueda unir la mente con el cuerpo durante una experiencia cotidiana, generando neurotransmisores. Entonces, voy a explicar cómo funcionan esos neurotransmisores en el cerebro. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros queremos crear voluntariamente una imagen? ¿Para qué nosotros queremos soñar? ¿Para qué nosotros queremos planear? ¿Para qué nosotros queremos tener un futuro? Bueno, a nivel personal, lo quiero para experimentar el amor y quiero experimentar la felicidad. Llegó Sandra, eso. ¡Qué alegría! ¡Vamos a hacer fiesta! Ok. ¿Por qué nosotros, cuando usted para de soñar, mujer, usted se muere? Cuando usted para de crear un futuro, usted se muere. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que se nos está paralizando como el futuro, las tierras cerradas, la semana cerrada, todo está cerrado, y entonces a mí me va dando como una angustia y como que digo, se paralizó el futuro y llegó la muerte, porque el futuro es vida, porque el futuro es un sueño, porque el futuro es una imagen, y Dios nos creó a la imagen y semejanza, y antes de haber nacido nosotros ya éramos un plan divino de Dios. Entonces, la muerte nos asusta muchísimo, porque el regalo más hermoso que nosotros podemos tener es la vida misma. Entonces, nos asusta cuando vemos que el futuro se nos pierde y ahí lo tenemos que trabajar. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Crea voluntariamente para que así pueda unir la mente. Va y crea una idea, va y crea una imagen, pero yo la tengo que unir y experimentar en la rutina diaria. Y el único día para experimentarla es hoy. Porque ¿de qué le vale a usted tener una imagen si hoy es el regalo más grande que usted tiene? Viva hoy. Crea voluntariamente una imagen. Trabaja el cerebro a nivel cuántico. Dios es dueño del futuro. Trabaja tu imaginación. Pero ten un pensamiento sincrónico con Dios y vas a utilizar la voluntad focalizada. Vas a tener un enfoque cuántico. ¿Mediante qué? Mediante la observación. Ayer aprendimos acerca de la observación. Ayer aprendimos acerca de la atención. Ayer aprendimos acerca del poder de la intención. Donde pones tu intención, pones tu energía y eso creas. Entonces, vamos a trabajar con esa intención, integrando esa parte. La intención de amar a quién, de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si yo no tengo esa intención del amor, del servicio, de la unidad, de la compasión, equilibrio. ¿Qué nos está pasando hoy? Que cada uno tira como por su lado, el egoísmo se está viendo reflejado, hay muchas cosas, pero precisamente esto que nos está ocurriendo hoy es como, me gustaría como invitarte a pensar, ¿y si estuviéramos en el paraíso y realmente no tuviéramos que ir a trabajar? De verdad, muchachas, ¿y si de verdad no tuviéramos que salir a trabajar? ¿Y si de verdad no tuviéramos que salir de la casa? ¿Qué harías? ¿Estás con tu hijo? ¿Estás con tu esposo? ¿Estás con tu familia? Entonces, los que no lograron tener una relación buena con el esposo, con la familia, con los hermanos, hoy por hoy están viviendo en el perfecto infierno. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que Dios nos da hoy? Es establecer
unas buenas relaciones con las personas que tenemos alrededor. Pero si no sabemos establecer una buena relación con las personas, hoy nos obligaron a quedarnos en la casa y estamos en el perfecto infierno porque no sabemos compartir y vivir en armonía. No sabemos vivir en equilibrio, no sabemos vivir en amor, no sabemos vivir en unidad. Y entonces perdiste el tiempo que Dios te dio, porque hoy te querés es suicidar, porque hoy decís, Dios mío, esta vida no me gusta, porque buscabas el trabajo o buscabas estar afuera para no aceptar la realidad. De verdad que en estos momentos esto es una cosa bien bonita, la verdad que es muy bonita. Bueno, entonces voy a terminar de leer aquí esta parte donde dice, página número 125 del libro, ¿ok? Para las que estamos con el libro. Dice, crea voluntariamente una imagen para que el cerebro procese y materialice. La imagen cuántica genera en el cerebro una onda de probabilidad. Una onda de probabilidad creada voluntariamente. Para así pueda unir la mente con el cuerpo durante una experiencia cotidiana, generando neurotransmisores que te hagan experimentar la sensación de amor y felicidad. Realmente nosotros, ¿a qué venimos a este planeta? ¿A qué nacimos? Porque queríamos experimentar el amor y la felicidad. Porque queríamos trascender todas esas emociones negativas. Porque queríamos trascender todas esas sensaciones y transformarlas en amor y felicidad y poder estar en unidad, en equilibrio y en amor. Ese es el gol. Pero si no somos capaces de lograrlo, entonces nos sentimos mal, no nos sentimos contentos, nos sentimos que algo nos hace falta y precisamente ese es el trabajo. Entonces, vamos a trabajar, digamos, con un ejemplo o a ver, ¿cómo lo trabajáramos? O cuéntenme ustedes qué han aprendido de lo que yo acabé de leer y vamos haciendo como una especie de resumen, ¿les parece? Bueno, yo voy a ir haciendo las preguntas y usted me va haciendo la respuesta. Yo voy haciendo la pregunta y usted va haciendo la respuesta. Muchachas, no me están contestando. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Voy a hacer preguntas. Voy a leer otra vez. Ay, no, muy cansona, Marimelda. Marimelda, y entonces, esta mañana, ¿qué fue lo que leíste? Ana María, llegó Ana María. A ver, voy a ir por partes. Vamos por partes. Entonces, voy a ir resumiendo. Bueno, muchachas, Dios es dueño del futuro. La jactancia en cuanto al futuro, y eso lo leí hoy, ya, buenos días, mujeres poderosas en el amor de Dios. ¡Bravo! ¡Chisme! ¡Vamos! Entonces, voy a ir haciendo como un resumencito. ¿Qué aprendí yo hoy, María Imelda? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué aprendí yo hoy? ¿Qué día es? El día número 43. Y vamos a sacar como un resumen de lo que hay aquí. Entonces, lo primero que yo me di cuenta es, ok, Dios es dueño del futuro. Pero la jactancia en cuanto al futuro, es un tema que leí hoy en Santiago 4:14 y de verdad que me voló la cabeza. Entonces me puse a buscar, ve, ¿qué es jactancia? Porque es que yo quiero saber qué es jactancia. Entonces aquí tengo el resumen de lo que es jactancia. Les voy a decir lo que yo entendí también de eso porque estamos conectando todo. Dice, la jactancia en cuanto al futuro, dice que la jactancia es alardar, es engreimiento, es creerse autosuficiente, es creerse en vanagloria, es creerse en arrogancia, es creerse en orgullo y en soberbia. Mujeres, Dios es el dueño del futuro. Me arrodillo,
Señor, Dios mío, si en algún momento te saqué de mis metas, perdóname, Señor. Pero sí se debe de decir si Dios quiere, porque si Dios no quiere, no hay absolutamente ningún movimiento. Y tenemos que expresarlo con la boca. No podemos decir, vámonos a hacer esto o aquello. No, señora, no lo haga, porque usted no sabe, es si el Señor quiere. Y eso, nosotros los colombianos siempre decimos, no vamos a ir a Cartagena si Dios quiere, vamos para Medellín si Dios quiere, me voy a ir a trabajar si Dios quiere. Mi hijo, que tiene 24 años, me preguntaba, mami, ¿y por qué ustedes siempre dicen si Dios quiere? Y yo le contesté en mi ignorancia espiritual, porque soy ignorante espiritual, apenas estoy aprendiendo. Tengo 54 años, pero he vivido en la ignorancia espiritual y lo reconozco y lo acepto. Entonces resulta que a mí me encanta Santiago y da la casualidad que mi hijo se llama Santiago y hoy leí algo en Santiago y fue en Santiago 4 del 13 al 17. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren que yo les lea textualmente a Santiago 4, 13, 17 y ustedes se toman sus propias conclusiones? Y yo luego les digo mis conclusiones. Pero me deben de decir, sí, Marimelda, Dios es el dueño del futuro, sí, Dios quiere, sí. Esas palabras tienen que salir de su boca. Si no salen de su boca, ni se atreva a decirlas. Y él me decía, mami, porque, y yo, ay, verdad, cierto, los colombianos siempre decimos así, si Dios quiere, y si Dios no quiere, pues también lo voy a hacer. Y eso se llama soberbia. Y eso se llama la jactancia en cuanto al futuro. Y antes, en esa época, cuando Santiago escribió, la gente se jactaba del futuro y se creía que eran dueños del futuro, se creían orgullosos del futuro, se creían con soberbia con respecto al futuro, alardaban del futuro. Yo no sé, pero a mí me parece que ahora, como quitaron a Dios de todas las escuelas y quitaron a Dios de todas partes, creemos que nosotros logramos las cosas porque es que con la fuerza que tenemos lo podemos hacer y no es así. Es bajo la voluntad del Señor. Es cuando tú digas, es esa humildad, es esa sumisión. Pero a veces es difícil y nos creemos que es nuestra voluntad. Cuando pasan cosas como la que están pasando ahora y uno dice, ay, güey, Julia, me devuelvo. Perdón, Señor, me arrepiento. Si Dios quiere. Sí, si Dios quiere. Y yo que soy la mujer del futuro. Dios es el dueño del futuro. Yo soy la mujer del futuro y vengo todos los días a hacer la tarea que tengo que hacer. Y en estos momentos hay que trabajar mucho eso. Entonces, listo, voy a leer Santiago. Voy a leer a Santiago porque amo este Santiago. ¡Qué cosa más linda! Y mi hijo se llama Santiago. ¡Qué es esa belleza! ¡Qué es esa hermosura! Vamos a leer. Vamos a leer ya a Santiago porque estamos hablando de cómo crear el futuro, cómo crear metas, cómo crear una imagen voluntaria, cómo activar el corazón, cómo activar la mente, el corazón, cruzarlo, tener una experiencia, pero si no tenemos vida, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y quién es el dueño de la vida? Dios. ¿Y qué es la vida? Ya le voy a leer. Dice, la jactancia en cuanto al futuro, Santiago 4, del 13 al 17 es lo que voy a leer. Voy a poner aquí. Ah, gracias Luisa por ponerlo. Dice, la jactancia en cuanto al futuro. Vamos ahora. Los que decís,
Hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Escríbalo. ¿Qué es vuestra vida? Yo hoy me daba cuenta que la vida es un suspiro, es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mujeres, la vida es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado, pero como lo dice aquí, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, miren lo que nosotros deberíamos de declarar con la palabra, que no se le olvide y que hoy sea el mejor momento para rectificar si en algún momento no tuvimos a Dios en cuenta en nuestros planes. Y si yo no lo tuve en cuenta ayer, pues a partir de hoy lo voy a tener en cuenta. Miren lo que tenemos que decir, en lugar de lo cual deberías de decir dos puntos. Si el Señor quiere, mire pues qué belleza. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, nos veremos en Santa Marta, en el Mastermind, las 12 mujeres del futuro que está esperando por nosotras. No podemos quitar esa imagen de nuestra mente porque el futuro es el dueño del futuro, es Dios y Dios es el dador de vida y nosotros tenemos que saber que al hablar tenemos que estar motivados por Dios y no por Satanás y no por el diablo y no por lo negro, no por lo oscuro. Porque también aquí tengo muchas cosas. Mira, cuando yo sé que el hablar mío está dado por el maligno o por Satanás, hoy cuando el hablar mío está dado por Dios. ¿Usted quiere saber? Vamos a hacernos esa pregunta. Hola, mi muñeca, ¿dónde estaba mi Marina hermosa? Así que, señores y señoras, cuando habléis, cuando hablen, tengan en cuenta sus palabras. En lugar del cual deberías decir, es que nos explican cómo decir, nos explican cómo hablar. Santiago, tan lindo Santiago, mi hijo, hermoso Santiago, nos explica cómo deberíamos hablar. Deberíamos decir dos puntos. Si el Señor quiere, si el Señor quiere. Óigame, eso es hermoso. Quiero que lo tengamos en cuenta y me lo estoy diciendo a mí. Y yo quiero educar a mi hijo y ojalá mi hijo me escuchara. Tiene 24 años y que él a partir de esta crisis que estamos viviendo, porque él tiene 24 años, pero él no había vivido esta crisis. Y ayer me preguntaba, mami, pero entonces uno ¿para qué planea? ¿Para qué ahorra si en una crisis pierde todo? Y yo le dije, ay, mi amor, ¿cuántas cosas no he perdido yo? Yo cuántas bancarrotas no he tenido. Mire, hemos ahorrado con esfuerzo, pero hay una ventaja de haber ahorrado con esfuerzo, que esto, si hay una crisis muy grande, al menos podemos ir al ahorro que tenemos y poder no aguantar hambre con el ahorro, pero si no ahorramos, ¿de dónde vamos a sacar? Entonces, mire que a veces
La planeación y el planificar a veces es bueno porque no sabemos qué va a pasar mañana y entonces es mejor haber comprado una casa y haberte y tener la casa y tener la paga y que ese territorio sea tuyo, que no te vayan a sacar cuando hay una crisis. Y es mejor tener las 7 vacas buenas para cuando hayan los 7, no sé, toda esa historia que no me quiero meter por allá porque me salgo de tema. Pero yo soy responsable de mi transformación, yo soy responsable de mi ahorro, yo soy responsable de mi trabajo, porque entonces no aprovecho la época de las vacas gordas. Y cuando está en la época de las vacas flacas, ahí somos los primeros que morimos en una crisis, porque no aguantamos, porque no nos preparamos, porque no estábamos preparados para eso. Entonces, Marina dice que siempre he estado en sintonía en todos, no me lo pierdo, todos los mensajes y todo está muy ocupada buscando soluciones espirituales, enfocándome con mi Padre Celestial, buscando soluciones de ingresos. Duro, pero aquí en la lucha. Bravo, Marina, me encanta. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No se le olvide, por favor. No os jactéis. Es que la palabra no la sé pronunciar. Jactéis, que es lo mismo que no sea soberbio. No crea que es que, porque es que yo he visto que mucha gente, y a veces yo, y me digo yo ahí, autosuficiencia. Es que yo voy a hacer, es que soy yo. Yo no sé usted por qué está pidiéndole a Dios que lo deje. Es que si usted no lo hace, no lo va a hacer. ¡Qué soberbia! Jacte. No. Esta palabra, Dios mío, ayúdame. Jactancia es lo mismo que soberbia. Jactancia es lo mismo que orgullo, jactancia es lo mismo que autosuficiencia y a nosotros lastimosamente nos están haciendo olvidar que Dios existe y que por nuestra autosuficiencia vamos a lograr lo que queremos. Cuando cierran la calle una semana, cierran el gimnasio un día, cierran el mercado un día, pregunte de qué va a vivir usted, mi amor. Pregunte qué va a comer, qué comeremos y qué beberemos, si nos vamos a morir y nos va a dar un pánico y entonces la gente no se va a morir de lo que se va a morir, sino que se va a morir de miedo y de preocupación. Y ahí le voy a decir y le voy a leer esto. Satanás nos preocupa de los deseos terrenales, de pensamientos e ideas no espirituales, de desorden y de maldad, de celos amargos, de ambición egoísta. Cuando todos podemos sobrevivir en una crisis, cuando aprendemos a trabajar en unión, en unidad, en amor, en equilibrio, en sumisión, en amor por otros, en compartir, en ser capaz de dar. Y va a llegar un momento en que vamos a vivir así, pero tenemos que pasar todos estos procesos donde tenemos que decir, me rindo, sí, de verdad. Y no es que yo esté por allá empeliculada, que me volví religiosa, porque ya también es otra cosa, que entonces ya como que te dicen, ve, ¿y vos por qué te volviste así como con Dios por todo? Pero es que es necesario. No lo estoy diciendo yo. La jactancia es vuestra soberbia. La jactancia es orgullo. No os jactéis del futuro. Sé que me suena la palabra. Ay, Señor, ayúdame. Me encanta, si el Señor quiere, viviremos y haremos todo. Ay, pero ¿qué le pasa, Dios mío? Ayúdeme. Ay, yo quisiera que no me interrumpieran, pero yo no puedo. Ayúdame, Señor. ¿Por qué será que me pasa esto?
Ay, respire profundo, Marimelda. Tranquila. ¿Y si es algo peligroso? ¿Pero qué peligroso puede ser? No responda. Tranquila. Ok. Ahí está usted con preocupación y deseos terrenales. Ahí está usted con desorden y maldad. Ya me estoy pillando. Me estoy observando. Me estoy observando. Ok. Es que me desconcentran esas llamadas, señor, ayúdame. Pero, ¿qué es esto? ¿Ustedes saben qué es eso? Pero que parece que estuviera en crisis emocional, porque llamando 5 veces, eso ya es como un azote que me están haciendo. Ok. ¿Qué es mi vida? Te pregunto, ¿qué es mi vida? A veces, hoy muchachas, les cuento que salí al gimnasio y está cerrado. Les cuento que aquí había un tráfico, digamos, de una milla se recorre en 15 minutos. Hoy una milla la recorrí en 1 minuto. El pueblo está desolado. Nunca en 20 años que llevo viviendo aquí en Estados Unidos he visto tanta soledad en las calles de Newark, de New Jersey. Nunca había visto tanta desolación, tanto miedo, tanta angustia. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Solamente Dios puede salvarme de esas plagas mortales. De eso, de verdad que yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Ay, sí, tengo que volver a ti, Señor. Perdóname si en algún momento no puedo tener miedo a esas plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol. Solamente Dios puede salvarme de las trampas ocultas y plagas mortales. No se le olvide. ¿Por qué? Vuelvo y pregunto, ¿qué es mi vida? Mira lo que dice aquí en Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida. Nosotros somos tan frágiles. Nosotros somos tan insignificantes y nos hacen creer que somos Dios. No somos Dios, somos una partícula de Dios. Y Dios es el que tiene el poder y el dominio del futuro. Y no sé en qué momento nosotros nos equivocamos. No sé en qué momento nosotros creímos que nos creíamos más que Dios y que no necesitábamos a Dios para vivir. Perdóname si en algún momento yo fui soberbia, porque también lo tengo dentro de mis demonios, el ser soberbio. Aquí está. Ser soberbia, por aquí tengo la soberbia. Mírala, es uno de mis demonios, donde me creía autosuficiente, donde me creía jactanciosa. ¡Ay, ya aprendí a decir jactanciosa! ¡Ay, qué emoción! Jactanciosa. Donde aprendí, donde me engreía, donde me creía autosuficiente, donde me vanagloriaba de lo que yo era capaz de hacer, porque yo tengo fuerza de voluntad y yo lo voy a hacer. Y resulta que sin Dios no se vista, que no va. Usted no puede sacar a Dios de ningún lado. Y Dios es el dueño del futuro. Y yo soy la mujer del futuro. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Entonces, vamos entendiendo que por un poco de tiempo estamos aquí en esta tierra. Somos muy, 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 muy frágiles. Somos temporales en esta tierra. Y luego nos desvanecemos, quedamos en polvo, nos desaparecemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a enfrentar mi futuro de hoy en adelante con la experiencia que estoy viviendo hoy? Si mi hijo no creía en Dios, pues bienvenido Dios, alabado sea el Señor, porque con las fuerzas de Él, imposible vivir. Las fuerzas
de cada uno de nosotros, imposible. Aquí tiene que venir algo sobrenatural. Aquí nosotros tenemos que elevar nuestra frecuencia a las frecuencias donde está Dios, a la frecuencia del amor, a la frecuencia del servicio, a la frecuencia del compartir, a la frecuencia. Ahora sí, ya, se acabó. Porque si no hay dinero de por medio y llegamos al momento crucial donde ya no hay dinero, y lo único que hay es un talento que yo tengo para intercambiarlo contigo. Es lo único que tengo, porque ya el dinero se desapareció, se esfumó, se fue, se perdió. ¿Ahora qué vamos a hacer? Si creíamos que éramos dinero y el dinero ya no existe porque ya este se perdió. Se desapareció del planeta. ¿Ahora con qué vamos a sobrevivir? Pregunto. Dios, ayúdame. Qué susto, porque ya no, vean, ya no podemos salir de la casa, ya no están los negocios, ya, ¿qué vamos a hacer? Sobrevivir en esta situación. Si no es cuando empiezo a compartir, entonces ya, wow. Bueno, ¿qué película de tinieblas quiero crear o qué película de esperanza quiero crear? ¿Y qué imagen quiero crear? Porque si Dios es dueño del futuro, entonces en la mente de Dios, Dios y su sabiduría, está la misericordia, está el amor por los otros, está la paz, está la cortesía, está la sumisión, está la sinceridad, la imparcialidad. Acuérdense que no tenemos que juzgar a nadie. Y está la justicia. Porque cuando no estamos en la mente de Dios, está Satanás, que es celos amargos, ambición egoísta, preocupación y deseos terrenales, pensamientos e ideas no espirituales, desorden y maldad. ¿Usted qué va a hacer hoy para afrontar esta crisis que estamos viviendo? ¿Usted en qué bando desea estar? Porque resulta que ahí ya viene la parte de neurotransmisores. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un cerebro y tenemos una mente. Y eso lo quiero explicar. Debemos ser luz para los cautivos. Este es el tiempo de entregar esperanza. Este es el tiempo de sacar las cartas que tenemos y empezar a trabajar y empezar a trabajar por el servicio y el amor a Dios. Y con la intención de amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí y amar al prójimo. Ahora sí, saque las cartas que tiene. Ahora sí le toca sacar el amor que tiene. Ahora sí le toca sacar la misericordia. Ahora sí le toca sacar el servicio por los demás. Ahora sí le toca sacar esperanza. Porque yo tengo que darle esperanza a mi hijo y le tengo que decir, tranquilo, mi amor, que esto es una crisis, pero lo vamos a pasar, vamos para adelante. Sí, ma, pero es que yo me preocupo por usted. Tranquilo, mi amor, que nada nos va a pasar. Podremos andar entre monstruos y serpientes y nada nos pasará, mi amor. Tranquilo, que podrán lanzar trampas ocultas y plagas mortales, pero Dios nos va a salvar porque vamos a estar a salvo, vamos a estar debajo de sus alas, Él nos va a cubrir con las alas, pero yo le tengo que decir con tanta esperanza que Él me lo tiene que creer, porque o si no, se le van a bajar las defensas, se le va a volver su sistema inmunológico desequilibrado, se va a volver débil porque su mente va a tener un virus mental. Y la enfermedad no llega por la enfermedad en sí, sino por el virus mental que le va a causar a él la enfermedad. Y entonces yo tengo que tener mucha fe y practicar lo que estoy aprendiendo y practicar lo que estoy enseñando y vivir en experiencia esta crisis que nos está tocando vivir en el 2020. Y este 2020 es para tener un equilibrio, porque eso significa 2020. El 2020 significa equilibrio, el 2020 significa amor, el 2020 significa unidad, el 2020 significa
que las dos cosas tienen que ser iguales. Se me vino una palabra grosera, pero yo no digo esas groserías. Se me vino una palabra. Veinte veinte es el equilibrio. 2020, 2020, 2020 es el equilibrio, porque ahí tiene que haber la justicia. Eso se llama la balanza. Entonces, esto es fácil, es un proceso, hay que vivirlo. Mujeres, somos hijas del Padre y estamos bajo la cobertura. Créalo, Cristo te ama, todo lo que hace el Padre. Es que estaba mirando Luisa y yo decía ahora, bueno, ¿y si nosotras realmente estamos en el paraíso? Si este es el paraíso y elevamos tanto la frecuencia a que este es el paraíso, vamos a crear bandas, vamos a crear otra banda de frecuencia. Muchachas, en el mundo cuántico se pueden crear bandas de frecuencia si usted no se deja meter ese virus en la mente. Muchachas, lo podemos crear, está científicamente comprobado. Donde tú pones tu atención, pones tu energía y eso creas. Eso lo vimos en el taller de ayer. Entonces, lo podemos hacer. Bueno, ¿qué más resumen para hoy? Si el Señor, este me gustó mucho, Santiago 4:14, me gustó mucho, aquí les lo voy a copiar. Hola Adriana, ¿cómo estás? Me gustó mucho. Otro que me gustó, el dilema de vivir en el momento. Bueno, esa era una pregunta que me estaban haciendo María Imelda. María Imelda, me preguntaban hoy en la mañana en un coach que hice. Y me decían, Marimelda, es que tengo un dilema. El dilema es, ¿vivo en el momento presente o planeo el futuro? Porque ¿para qué planeo el futuro si mire lo que pasa? Entonces, mucha gente que no le gusta planear, que no planea lo que sucede en el momento, que es esta crisis, como que dicen, ah, yo, ¿para qué planeaba? Si eso de todas maneras no iba a salir. Pero yo te diría, no, porque es que nosotros tenemos que aprender a prevenir las cosas. Porque, por ejemplo, yo me monto en el carro mío, yo no voy a planear un accidente, pero sí me pongo el cinturón porque prevengo algo. Yo ahorro porque quiero lograr algo, pero si hay una causa como esta, tengo dinero disponible para una necesidad inmediata. Mucha gente dice, no, pero es que eso es bobada ponerse uno a ahorrar porque eso es como llamar la pobreza. No, no, hay que prevenir. Inclusive también, es como, vuelvo y me acuerdo de lo de las siete vacas, o sea, en la época de las vacas buenas tenemos que tener para las vacas flacas, algo así. O sea, nosotros no podemos decir volador hecho, volador quemado y qué le hace, porque no sabemos si mañana viviremos. No sabemos, o no sabemos si mañana, como dice la misma palabra aquí, esto o aquello, no sabemos. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Y déjenme decirle esta parte. Vive para Dios hoy, luego, sin que importe cuánto dure su vida, habrá cumplido con el plan que Dios tiene para usted. Muchas veces la gente dice, no, pero es que ¿para qué planea uno si uno no sabe cuánto va a durar? Bueno, ¿y si dura toda, y si dura hasta 80 años? ¿Y si dura hasta 100 años? ¿No es mejor planear? ¿No es mejor que en este momento usted tuviera su casa y no tuviera que pagar renta? ¿Y que tuviera con qué vivir en la casa mientras pasa la crisis sin pagar renta? ¿No es mejor que usted tenga un mercado, haber tenido un mercado para un mes o una quincena, que no haber tenido un solo rollo de papel higiénico porque como no prevé, entonces no tiene papel higiénico y ya en las tiendas no hay? Fui a la tienda y ya no hay papel higiénico hasta dentro de una semana.
Pero como nosotros nos acostumbramos, o en mi caso yo acostumbro a comprar para 15 días, todavía tengo papel higiénico, todavía tengo comida, pero hay gente que no le gusta prever. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, debes de tener en cuenta al momento de planear el futuro lo siguiente. Yo sé que ya se va a terminar esto, pero tenga en cuenta lo siguiente. Primero, tienes que planificar, pero no eres el dueño del futuro, ¿ok? El dueño del futuro es Dios. No te jactes del día de mañana porque no se sabe qué dará. Ay, espérate, que es que estoy leyendo mal. No te jactes el día de mañana porque no sabe qué dará el día. Bueno, eso es un proverbio. No sabéis lo que será mañana, pero debemos ahorrar para poder prevenir, o sea, es una prevención. Mujeres, bueno, no sé cómo les pareció, a mí me gustó mucho esto y los dejo con esto, la vida es corta, luego, sin que importe cuánto dure tu vida, tú habrás cumplido con el plan cuando yo realizo las tareas que tengo que realizar cada día. Cada día aprovecho y la vida es un milagro y la vida es hermosa y la vida es bella y vivir en agradecimiento y valorar lo que nosotros tenemos en el momento. Exactamente. Miren los planes que siguen porque Dios quiere la vida, va a seguir. Muchachas, enfoquémonos, no se dejen que le llegue ese virus mental. Creemos una voluntad focalizada. Dios es el dueño del futuro, créalo. Tenga el Salmo 91 y cuando usted tenga duda, entonces usted lee, solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Solo Dios puede librarme, no hay nadie más. Y entréguele a Él el poder y la gloria, por siempre, Señor. Y entonces viviremos en esas frecuencias celestiales y podremos estar en el paraíso, porque uno, es que yo no sé si yo ya estoy en el paraíso, puede ser que yo ya esté en el paraíso, ¿cómo vas a ver? Puede ser. Y lo que pasa es que no, estamos aquí para estar de soporte, para dar esperanza, para poder ayudar, estamos listas para servir con amor, estamos listas para tener misericordia, estamos listas para compartir, estamos listas para dar, estamos listas para poder, ¿cómo es que se dice? Elevar nuestra fe y para poder dar esperanza, como decía por aquí la señorita Luisa, para dar esperanza a los cautivos de mente. Dios nos va a sacar adelante, lo tenemos que creer para crear una imagen y saber que Dios es el dueño del futuro y que Él es el que nos va a sacar de esta situación. Eso es lo que está pasando. Para que haya un equilibrio, para que nosotros bajemos un poquito de por allá de la nube y bajemos y podamos elevar un poquito la frecuencia y que haya un equilibrio, porque realmente yo creo que eso es lo que se está buscando, un equilibrio 2020. Bueno, mis mujeres hermosas, mañana nos vemos. Chao. Que todo aquel que no conoce al Padre, que este tiempo sea para que se someta, para que se humille ante el Rey de Reyes. Eso, bravo. Bueno, mis mujeres lindas, I love you so much, las quiero mucho. Ah, mira esto que leí aquí. Y me imagino que te estarás preguntando, ¿cuál es el plan de Dios? Y mira, el plan de Dios es que puedas vivir en amor por otros, en paz, equilibrio y unidad. Si cada día al levantarte en las mañanas tienes el propósito de vivir en amor,
unidad, equilibrio, habrás cumplido el propósito que Dios tiene para ti. Bueno, me gustó lo que es, lo que leí. Voy a volverlo a leer. Y me imagino que te estarás preguntando, ¿y cuál es el plan de Dios? Y mira, el plan de Dios, coma, es que puedas vivir en amor por otros, en amor por otros, en paz, coma, en equilibrio y unidad. Ah, no, Marimelda ya le dio por escribir aquí. En equilibrio y unidad, punto. Si cada día levantarte en las mañanas tienes el propósito de hacerlo, habrás cumplido. Ah, ya entiendo. Vio que es que uno para escribir tiene que saber escribir, muchachas. Eso no es tan fácil. Si cada día al levantarte en las mañanas tienes ese propósito, habrás cumplido el propósito que Dios tiene para ti. ¡Ay, muchachas! Me quedó bien escrito. ¿Cómo les parece? Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Se lo voy a copiar acá y se lo voy a pegar acá. ¿Cómo les pareció, muchachas? A ver lo que escribí aquí. ¿Cómo les parece? A ver, cuéntenme. A ver, voy a volver a leer. Y me imagino que te estarás preguntando, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Y mira, el plan de Dios es que puedas vivir en amor por otros, en paz, equilibrio y unidad. Si cada día al levantarte en las mañanas tienes ese propósito, habrás cumplido el propósito que Dios tiene para ti. ¡Bravo! Eso, eso. Yo me emociono yo sola conmigo misma. ¿Te gustó, Luisa? Ay, tan linda mi Luisa hermosa. Luisa, tú me haces la segunda. Bueno, eso fue lo que escribí. Eso, eso, eso. Tan linda, hermosa, divina. Qué bueno. Bueno, muñecas hermosas, las quiero mucho. Chao. Mira que esto se me... No tengo la pila, se le acabó la pila a esto. Ahora, ¿cómo voy a cerrar este? Se me va a quedar este abierto. Se le acabó la pila, las pilas al mouse y no podía cerrar esto.